Bueno, señoras y señores, llegó la elegantísima Yamila Pica. Ay, está tan diosa. Merece una presentación como corresponde, porque Mer Mora, que también está a tono. Me voy a buscarla. Se va a hacer la charla para hablar de la moda inclusiva en la voz de Yamila Pica. Adelante, miren esto. For me, what pride means would be, you know, to have a sense of belonging. Significa amar en libertad, encontrarse a sí mismo. Para mí es importante el Pride porque es la unión de personas sin importar ni el género ni la orientación sexual. El sentirse aceptado y querido por uno mismo. It's a safe place for people to live their inner truth and show it to people. Don't be afraid to be yourself. Don't be afraid to express yourself. If you can do it, not everyone has this privilege to be allowed to do it in a safe space. Also, not forget that you're not alone. You can never hurt my pride. I'm not a bride, I'm a queen. Sun still shines when I rain. Bueno, y así contábamos que este mes justamente se celebra el mes del orgullo y algunas marcas han decidido, como hicieron años anteriores, pero me parece que se potencia cada vez más, representar a través de sus prendas, sean calzados o indumentaria, justamente el acompañamiento a esto. Para eso trajimos a Yamila Pica, que es una... Sos parte ya del programa, no sos más invitada. No, yo soy abonada ya. Sos parte acá de nosotros, del equipo, porque queremos entender un poco más cómo se preparan las marcas para armar estas cápsulas donde intentan mostrar algo distinto, pero a la vez incluir cada vez más que no sea solo una cápsula, me parece. Exacto, porque hay toda una demanda de los consumidores, ¿no? Digo, cada vez, las generaciones que están como empezando a tener esta conciencia de consumo, tienen estas ganas de consumir algo que realmente los identifique y los identifique no solamente por tener una banderita que diga, representamos o somos inclusivos únicamente en la parte del marketing, sino también en las colecciones. Entonces, cada vez el 78% de los consumidores consume por sentirse representados por la colección en sí. Así que las marcas están como con mucha conciencia. ¿Qué es esto de una cápsula? ¿Por qué es una cápsula y por qué no es parte propia de todo lo que tiene que ver con las cosas que diseñan ese año? ¿Por qué es una cápsula? Porque, obviamente, cuando hablamos de la comunidad, estamos hablando de una parte, ¿no? De todo el mercado. Sí. Entonces, digo, no todo el mundo tiene ganas de consumir y, digo, las marcas tienen como muy segmentado a quienes apuntan sus colecciones. Entonces, cuando se sacan estas cápsulas o esta cápsula puntual por el Día del Orgullo Gay, tiene que ver con la fecha que se conmemora el levantamiento del bar en Nueva York, en donde la policía había reprimido a aquellos jóvenes que salieron a enfrentar a la policía. Exactamente. Entonces es como que, bueno, es un público más específico y más segmentado, y las cápsulas tienen que ver con eso, ¿no? Quizás, o mismo las colecciones cruceros de las marcas, que apuntan a determinados segmentos y sectores de la población. Ahora, vos decías no solamente identificar con colores o que sea una banderita determinada perdida en el diseño, sino también directamente desde el género de la ropa, que ya no tenga género. Bueno, vos viste que en los 80 y en los 90 se había empezado como a usar mucho esta cosa del unisex, ¿no? O sea, ponerle como el no género a las prendas. Y hoy tiene como mucha más relevancia y mucha más coherencia, per se, por todo lo que vivimos socialmente, esta cuestión del no género en las prendas. Y cada vez uno ve publicidades, quizás, que ya es como que muchas veces no distinguís mismo si es hombre o mujer el que posa, pero no es si es hombre o mujer, simplemente es la comunicación de la situación en general. Entonces es como esta cuestión de respetar el autopercibimiento de cada uno, ¿no? Sí, mira, ahí ya tenemos algunas imágenes. Sí. De lo que se viene al menos para este mes con algunas de las cápsulas. Este es Calzados Noble. Sí, tan Converse, Puma, Nike, hay todas marcas de calzado que están haciendo todas sus cápsulas pensando en este tema de la, la comunidad. Esto que marcabas, ¿no? El mercado, la gente que lo va a comprar. Digo, ¿también es un riesgo para la marca o ya previamente se hace una investigación? No, obviamente siempre hay una... ¿A dónde apuntamos y qué
tipo de venta vamos a tener. Por eso es tan sesgado y por eso está la cápsula, ¿no? Porque vos sabés que tenés un determinado número o un determinado universo de gente que es adepta a eso. Sí. Entonces, obviamente tenés como un mercadeo, un mínimo approach en decir, bueno, hacemos una colección de, no sé, de 1000 pares de zapatillas. Sí. Y no te hago 5 millones de pares de zapatillas cuando sé que quizás no los voy a vender. Está como todo muy calculado. Y sobre todo en este momento es como digo, es como aprovechar la Navidad o aprovechar determinada fiesta puntual que claro, socialmente es como súper reconocida. Y bueno, y realmente esta fiesta del orgullo gay ha tomado muchísima relevancia y cada vez más y más y más. Entonces es como que merece un día comercial. Claro. Estas son las de Nike, por ejemplo. Sí. Que también veíamos. Antes vimos también. Fíjate que tiene el típico arco iris. Sí. En su momento, Dr. Martens también había sacado sus borcegos con el arco iris en la parte del costado del talón del borcego. Viste que el borcego es todo negro. Bueno, habían hecho el arco iris. Digo, es como que cada vez las marcas lo van tratando de incluir. De hecho, Donatella Versace, la marca allá hace bastante, ya hace unos cuantos años, 5 o 6 años, fue como bastante pionera en todo esto porque había donado toda una campera que había hecho específicamente para Lady Gaga y la donó toda una fundación que se dedica a la promoción de este tipo de movimientos. Y ahí la empezaron a seguir como muchas marcas y muchos diseñadores súper renombrados y eso después empezó como a expandirse al resto de los continentes, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí también vemos que son prendas, no solamente es calzado, sino estamos viendo remeras. Y lo que más buscan, que es esto que hablamos al principio, la cuestión de que sea sin género, ¿no? Sobre todo porque es esto. Y lo que tiene que ver el replanteo de la comunidad tiene que ver con esto, con el sentirse escuchados, no escuchados, pero no sentirse avergonzados por ser quienes son, ¿no? Seguro. Y es lo que plantean todo el tiempo. Entonces, esta cosa de poder decidir qué se quieren poner y cómo lo quieren usar sin que alguien les tenga que decir encasillate acá o encasillate allá. Sí. Y eso es lo que valoran mucho de las marcas y sobre todo cuando hacen estas colecciones cápsulas, replantean desde ese lugar esta cuestión. Claro, pero por eso también es medio contradictorio, porque al hacerlo cápsula también apuntas a una minoría, cuando en realidad ya debería ser algo común y podría encontrar este tipo de zapatillas en diciembre, no esperar al mes del orgullo, a eso voy. Exacto. ¿No? Y esto, si queremos incluirnos... Totalmente, y esto es lo que 100%. Te decía del sesgo comercial y esta fecha, digo, como el día de los enamorados, ¿no? Claro. Bueno, el día del mes del orgullo gay. Entonces es como, bueno, estas colecciones cápsulas que apuntan a eso y que sabes que las consumís en ese momento o no las consumís. Y obviamente eso también genera como una estampida en la demanda distinta a la que si vos la tenés continuada. Todo el año. Y las marcas, digamos, es una muy buena estrategia para hacer caja rápida. Claro, y sabés que había un estudio de una de las marcas que también veía el segmento de edad, ¿no? Sí. Que son productos que se consumen más dentro de la gente joven, que también, digo, para ellos es un riesgo saber a quién se lo van a vender, porque tal vez una persona de 50 años no la quería usar. Exacto. Tiene que ver todo lo que es este movimiento está más identificado o asociado con la generación millennial y centennial, claro, ¿no? O sea, toda la generación del 80 para arriba, 85 para arriba. Desde ahí en adelante es como que está todo este movimiento incorporado y como súper, están todos abanderados atrás de esto. Y los que vienen, digamos, los que están fuera de estas generaciones quizás es como que, bueno, no los representa tanto el cuento, la historia o lo que sea que tenga que ver con... A mí me parece que donde más se rompió esto de... Digo, ahora son diseños muy particulares, pero el sacarle el género a la ropa. Que el buzo sea un buzo para hombre y mujer, total, sin importar si es rosa, si es celeste. Si, bueno, me parece que ahí es donde más se empezó a romper y que se ve a diario ya. Incluso las prendas están en maniquís que no tienen figuras. No tienen figuras, digo, y no sé si a vos te habrá pasado, pero digo, yo suelo usar mucho, a mí me encanta sacarle los jeans, por ejemplo, a mi marido y usar los jeans. Bueno, ahora el Loversize también invita. Después de la pandemia, todos los buzos, por ejemplo, los hoodies y demás, todo era súper Oversize, jogging, buzo. No, no había un género puntual, digo, no es que era un buzo de hombre o claro, quizás uno podía decir, bueno, no sé, rosa bebé es raro, pensándolo en alguien más conservador que se lo ponga un hombre, pero también tranquilamente. Sí. Pero en sí la prenda de por sí, el corte no tiene un género, no tiene una silueta antropométrica definida. Claro, claro. Bueno, esta también la que estamos viendo son de Converse. De Converse. Que además usa una manera bastante particular de comunicar todo lo que se viene, que tiene que ver con testimonios reales, gente que se siente representada.
Había otra con deportistas también muy interesante. Que te buscamos segmentar todo el tiempo. Totalmente, y que tiene que ver con esto que vos hablabas, ¿no? O sea, estos testimonios reales que hacen que haya un reflejo, haya una identificación del otro lado y unas ganas de sentirse como acompañado, ¿no? Porque después de todo es eso, una comunidad que busca justamente la comunión, el acompañamiento y no la exclusión. Tal cual. Y en este caso, más que nunca, en este tipo de movimiento es esto, ¿no? O sea, sentirse contenidos unos con otros y escuchar muchas veces el testimonio es como que los ayuda a tomar como más fuerza y más relevancia esa representación que hacen. Tal cual. Bueno, me encantó. Están muy lindas todas las propuestas. Me gustó mucho tu equipo de hoy. Ah, ¿te gustó? Sí, yo vi, no voy a contar la cómo se armó de calabaza princesa, pero yo la vi venir por atrás de las cámaras. Con las zapatillas, claro, sí, no, yo siempre en zapatillas. Porque es difícil caminar cerca del abasto con todo el empedrado nuevo que han puesto en la calle, sí, todo muy lindo, además, está difícil. Y además para manejar también el taco, zapatillas. Entonces son los... Y es más seguro. Los gajes del oficio. Está bien, por ahí vino toda combinada. Llegaste, te digo, tarde para la foto de Mirta, que recién la veíamos total guay. La impecable. Sí, la viste por ahí. Algo chumié. Impecable. Pero siempre, ella de hecho tiene su asesor de imagen de hace muchísimos años, que es Héctor Vidal Rivas, que es el encargado de organizar Buenos Aires Alta Moda en su momento, la Semana de la Moda ahora, digamos, comercialmente. Y es un productor de moda icónico y siempre está como en todos los detalles. Hasta el guante, todo. Sí, todo. Y ella sumamente coqueta. Digo, Mirta, podríamos decir que es un icono de la moda acá en Argentina. La tenemos totalmente. Que analizar un día, Mirta. Por supuesto. Así como hicimos a las divas. Tira, pero con Mirta, para otro programa. Totalmente. Para otro programa. Mira, ahí está. Divino. Mira, ahí está. Y atrás está Héctor Vidal Rivas con el ambo azul. Ahí está. Liste. Pero fíjate, me mata de ternura los zapatitos. Plateados. Ay, sí, pero además fíjate, obviamente con su edad, digo, la voluntad que tiene y la energía es maravillosa. Me marcan acá que son Guillermina, está bien, porque el taco, por favor. Por eso, no, y fíjate, y el detalle, y agarra, o sea, toda bien la ternurita y tan amorosa, tan correcta. Así que espléndida, Mirta. Impecable, como siempre. Bueno, Yami, tus redes sociales para que te puedan consultar todo. @YamilaPica, mi Instagram. Me pueden seguir también, ya que está ahí publicada la revista de la cual soy directora, que es la revista de moda Plus Mac. Y obviamente la escuela de moda número uno de LATAM, que es Plus Lamour. Me encanta. En mis redes se encuentran todo. Sí, me encanta. Quiero ir a sacarme selfie ese espejo que tenés. Ah, ¿viste en la el selfie point en la escuela? Que es brutal. Gracias, Yami.